Noticia del día. Violento fin de semana en el país. En menos de 24 horas, dos atentados cobraron la vida de tres policías y un civil en Antioquia. Las autoridades responsabilizan al Clan del Golfo. En menos de 24 horas se registró un segundo atentado contra miembros de la policía en Antioquia. Esta vez en el corregimiento San Félix, en Bello. Abordan a los policías que se encontraban en un establecimiento. Desde allí, pues, estaban iniciando a prestar su servicio. Les disparan con armas de fuego. Posteriormente les lanzan una granada y acaban con la vida de nuestros dos funcionarios. Las víctimas fueron los patrulleros Andrés Camilo Andrade Gil, de 25 años, y Giovanni Alcalá Ramírez, de 38. Tenemos nuestras capacidades, tanto de inteligencia como policía judicial, ya empezando el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para hacer claridad con respecto a estos acontecimientos. En el mismo departamento, ayer murió un policía y un civil y cuatro uniformados resultaron heridos cuando fue activado un artefacto explosivo en un puesto de control de la Policía de Tránsito en el municipio de Cañas Gordas. Los autores materiales se han puesto a disposición lo más rápido posible de las autoridades. Hay indicios importantes de la identidad de los delincuentes que generaron este hecho. Los responsables de ambos ataques sería el Clan del Golfo. Toda nuestra fuerza pública está desplegada con el objetivo de garantizar la vida, la tranquilidad y retomar esas condiciones de seguridad que se requieren en Antioquia. Para ambos casos, las autoridades ofrecen millonarias recompensas por información que permita la captura de los autores materiales.